Pues ya estamos, amigos, con todos vosotros de vuelta, listos y preparados para vivir el segundo partido del día de hoy. Segundo y último, de hecho, referente a las semifinales del Loser Bracket, Tenstar Nova, que ha conseguido su victoria por 2-0 contra el equipo de No Orlesk, que ha hecho más de lo mismo, ganando 2-0 al equipo de Oxygen. Así que partidazo en el que Tenstar parte como claro favorito, Ulises Prieto, que ya está por aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Pues nos encontramos aquí preparados para vivir este Tenstar Nova contra No Ork. Solo uno de ellos avanzará a la siguiente ronda, donde está esperando, bueno, está esperando no, todavía no conocen rival. El ganador de este partido se enfrentará contra quien pierda mañana a las 6 de la tarde en la final de Winner Bracket entre G2 Gozen y Guild X. Espectacular partido. Sí, espectacular partido. Esa final de Winners que va a ser una auténtica maravilla. Final de Winners que sigue siendo el mejor de 3, hoy es Bo 5. El único mejor de 5 a la final, es ¿no? La gran final. Vale. Pues dicho queda, apuntado queda. Así que nosotros, pues bueno, vamos a conocer cuál va a ser el rival, como decimos, del perdedor de ese G2 Gozen contra Guild X. Así que vamos a estar, como digo, muy pendientes de este partido. Un No Work que se está pegando una carrera por el Loser Bracket, eliminando solo a equipos turcos, también te voy a decir. BBL Queens, Supermassive Blaze y Oxygen. Ahora les toca contra las francesas. Ayer quizá no tuvieron el mejor resultado contra G2 Gozen, no se mostraron en un buen nivel. Al final, bueno, pues se encuentran ahora ya directamente en este lower bracket. Tenstar Nova es la gran meta a superar. Como bien hemos comentado muchas veces, G2 Gozen, Guild X y Tenstar Nova, top 3 de EMEA, deberían ser los favoritos para el día de mañana y para pasado, pues estar presentes. Y aquí tenemos el veto. El mapeado. Breeze y Haven. Me gusta. Mira, va a ser la primera vez que narre Breeze. El nuevo Breeze. No lo había hecho aún. Está, me gusta. Vamos a verlo para jugarlo y para narrar. Bind, el Breeze, la W, y Haven, en caso de que fuera necesario, será el Decider, el primer mapa elección del conjunto de Tenstar Nova, y comenzará en defensa el equipo de No Org. Así que, pues apuntados quedan ya los mapas y vamos a ver lo que sucede. Para mí, debería ser victoria para Tenstar, vaya. Tenstar que se volvería a repetir el trío de equipos que siempre suele estar repartiéndose los puestos más altos, que son G2, Guild y Tenstar. Y viendo que ayer ganaron a Guild X en Bind, cuando el Bind de Guild X fue espectacular, lo jugaron realmente bien. Creo que deberían partir como favoritas en ese primer mapa, elección propia. Y después en... Sí, en el en tour. Breeze. El tour de Bind. Breeze es lo que me hace dudar. ¡Y los agentes! ¡Qué bien, qué rápido! ¡Qué como a mí me gusta! Aquí estamos viendo a Fatal, o Fatal, ¿cómo lo quieres decir? Fatality, Fatal, Fatal. MRSK. Fatal o Fatal. Fatal, ¿no? Fatal. 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 Y Keisu, ¿no? Sí. O Keisu. Keisu. Keisu, ¿no? Keisu. Elizabeth, Fatal. Stormy y... Stormy y Mr. SK. ¿Cómo? Seguro tiene otra pronunciación, pero MRSK. Hombre, en todo caso sería, bueno, MRSK, sí. MRSK. La podemos llamar K, Mr. SK. Pero... Bueno, a ver, como quieras. Yo qué sé, estoy improvisando. MRSK. Sergio, MRSK. Claro, es que estaba pensando porque, a ver, Mister... No será Mister SK. No creo. Claro que no. Tocas, o sea, por eso digo. Era en plan de leyendo... Ya, ya, por eso. Mr. O sea, SK, obviamente no es. MRSK. 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 MRSK me suena a jugador potente de fútbol. MRSK. De Finlandia. MRSK. MRSK se va en el Helsinki jugando, ahí está. MRSK. MRSK. Y al frente, bueno, ya conocidas Rachel, Kela, Lirilia, Slicey y Ninu. Y Ninu. Ninu. Me gusta mucho esa jugadora, sobre todo su killjoy. En Haven ha estado, como te digo antes, muy, muy acertada. Y bueno, Slicey ha jugado un partidazo increíble. Y Kla, que es posiblemente la mejor jugadora de las 10 que tenemos ahora mismo en el servidor. Composición de doble duelista para el equipo de No Org, el diving coreano. En Bind. Ahí está. Oye, tengo curiosidad por ver cómo va a funcionar el Bind por parte de No Org. Por cierto, perdona que te corte un momento. Tenstar sigue sin coger Jett en ningún mapa. Solo Race. Cierto, ¿eh? Solo juegan Ferrace. Ahí está. Es que tampoco, ¿sabes? El mayor problema tiene es que Kla, cuando ha jugado con Jett, que lo hace, por ejemplo, en Haven, no la vi jugando con Operator. Entonces, quizá es por eso que prefiere utilizar... No, en Haven no, fue en Ascent. En Ascent, perdón, se la jugó. En Haven juego también con Raze. No juego Operator y muy posiblemente prefieres las capacidades que te da como Stronghold. Me refiero, si no vas a rentabilizar el dash por tener ni que sea el Operator, pues... Pues jugamos Raze, ¿no? Me parece bien. O Neon. Bueno, Neon aún no se puede utilizar, ¿no? Aún queda poco. Diría que queda... No, pues creo que pueden utilizarla. Sí, cuando empezamos nosotros la Rising, ya se puede utilizar Neon. No, y aquí también. ¿Aquí también? No están elegidos, pero... Yo te digo, en Prax está apareciendo en casi todos los mapas. Pero una Neon ahí modo Fortnite, ojo, Neon está muy bien. Yo lo dije en un principio, cuando la probé en la beta, dije, no puedo decir que en todos los mapas vaya a funcionar. Hombre, la ulti es la más... Freeze y Ascent, es la más rota del juego. La ulti la más rota, a mí no me parece que sea la más rota. Es una locura. Obviamente, en un perfil de nivel bajo... Es una locura. Sí, bueno, pero a nivel profesional...
Tienes que estar muy Sly cerca. Corriendo, pam, fornite, construcción, pared, pam y bocina. ¡Partid! La vamos a ver. Un día de partid. Al Camp Nou Baixana. Me parece que es así, pero no sé, Uri lo sabe. Eso solo te puede decir Uri. ¿A qué estás jugando, Uri? ¿Qué es esto? ¿Qué juego es? Pokémon. ¡Ah, el Pokémon! ¡Hostia! Te lo has comprado. Muy bien. Uri está ahora mismo cabalgando. Está en búsqueda de completar su equipo Pokémon. El mejor entrenador de Hisui. Bueno, en algún momento, creo que lo hablamos alguna vez, ¿no? De cuál era tu Pokémon favorito. Lo que pasa es que no me acuerdo. Tengo varios. Mi Pokémon favorito es Lugia, pero sin contar legendarios, entran Bulbix Alola y Shinx. Vale. El tuyo es Snorlax, ¿te gusta? Yo, bueno, yo te creo que lo dije, Lucario. Lucario. Lucario, muy de Lucario. Lucario, Charizard son muy típicos, ¿eh? Ahí está, Slicy sacando la primera. ¿Quién si no Slicy? Que está haciendo un torneo de superestrella. Aguantado Stormy, le va a llegar, bueno, toda la tormenta del equipo de Tenstar. Kla finalmente acaba con su vida, 4 para 3 con la Spike colocada Ulises Prieto. MRSK que está aquí intentando mantener como sea el control de baños. Apertura rápida. Vemos directamente cómo quiebra sin dudarlo ni un instante el muro. Se prepara para el retake. Slow al timing perfecto. La curación para mantener a MRSK y al total de vida. 3 para 4 complejo. Klak ha recibido la curación de Ninu y es lo que le puede aventajar. Me chupo. Rachel, que podría tener la clave. Llega el pozo gravitatorio. MRSK acabando con Ninu. Ay, Siu, que se saca también la baja sobre Lirilia. Klan apertura. Juega la francesa. 2 para 2 ahora. Apoyando a Klan. 3K para ella. Rachel que culmina. 1 a 0 el marcador. Ronda para Tenstar roba. Efectivamente, ronda para el conjunto de Tenstar. Las fotos que ya lo estabais viendo que estaban mal. Enseguida lo corregirán nuestros compañeros de Freaks4U. Así que, bueno, de todas maneras, primera ronda para el equipo de Tenstar. Parecía que en un primer momento se les iba a escapar la ronda finalmente ante la cometida, el retake del conjunto de No.org, pero finalmente Tenstar no ha conseguido sacar esa condición de 2 para 3 ya cuando le quedaba poquito tiempo a la Spike para detonar. 1 a 0 el marcador, comienza Tenstar golpeando, recordemos, selección del conjunto francés y el equipo de No.org que ha escogido comenzar defendiendo en este mapa. Así que veremos cómo realizan la defensa ante un equipo de Tenstar Nova, que sabemos que es un auténtico especialista en este mapa de Vayne. Llega la abertura por parte de MRSK. Va a caer finalmente a manos de Rachel. Triple favorable al conjunto de Tenstar Nova. Tan solo con vida Keisu. Va a caer también a manos de Lirilia. Es la segunda ronda para Tenstar. 2-0 en el marcador. Dominando Tenstar sobre No.org. Algo muy similar a lo que nos mostraba ayer también G2 Gosen. Vamos a ver qué nos depara esta tercera ronda cuando va a llegar el primer full buy para No.org. Obviamente es cuando tienen que mostrar también el carácter. No pueden perder y conceder esta ronda contra la bonus. Ayer Tenstar en las bonus estaba muy acertada y estaban buscando jugadas agresivas que les sirvió lo suficiente. Vamos a ver si replican en el día de hoy, Sergio. Sí, vamos a ver lo que realizan. Lo que tú nos estabas señalizando, vamos a estar muy pendientes también de esta primera ronda de compra del equipo de No.org. Estábamos viendo cosas, Ulises, siempre hay que ver cosas. Aquí está mientras tanto Kla aguantando y Uri que acaba de capturar a Lucario Rojo, que me decía antes Cami. Prácticamente. Tenemos a Elizabeth preparada a hacer la apertura. Está MRSK, que no quiere tener demasiada complicación. No.org, por cierto, Ulises, equipo ruso. Rusa-Francia, sí, es esto, ¿eh? Sí, sí, es un mix ruso que viene jugando realmente bien, ¿eh? No creo que tarde demasiado en tener club. Arroba Gambit, ¿no? Arroba Navi. Arroba cualquier club del CIS. Arroba clubs del CIS. Arroba clubs del CIS, efectivamente. Vamos a ver qué es lo que nos depara esta ronda. 55 segundos. Un poco de temor por parte de Tenstar Nova, que no se han atrevido a hacer ningún tipo de execute. Doble cable que tienen aquí en corta. Y Kla que lo va a pasar por encima como si nada. Se lo comía Ninu. No ha importado demasiado. Presión cibernética. ¡Ay, mata! ¡Ninu mientras ponía el muro! Richard se baja sobre Fatal. Cuidado porque se queda vendido. Kisiu que tiene que jugar directamente desde backside. Apertura próxima de Lirilia. El plano astral denegando la visión. Ahí llega la apertura, se prepara, Stun, ¡oy! Localiza a Lirilia, acaba con Kisiu, apertura ahí para llevarse a Stormy, es un 3 para 3. Se ha calentado Lirilia ahora en ese puseo, finalmente tiene que retroceder ahora, Kla. Va a jugar, ya lo sabéis, al Call of Duty con la Spectre, correr y disparar, le queda una bala, tiene que recargar ahora mismo su arma. Las tres integrantes que restan con vida por parte del conjunto de No.org, que van a llegar por esa zona de Aladdin. Slicy de momento aguantando, llega el pajarito, de momento no va a pillar, Slicy saca la primera aguantando Kla, saca la segunda para ella, finalmente va a caer a manos de Elizabeth. Tan solo con vida Rachel, vamos a ver quién permanece, tocando
buscando la spike en primera instancia. Va a romper la cámara. Puede llegar en la apertura Rachel de un momento a otro. Quiere firmar la kill. Ahí está. Cierra finalmente Rachel. Bonus se den en el chat. Anota la tercera al conjunto galo. 3-0 en el marcador. Anota Tenstar Nova. Y siendo muy superior. Vuelven a replicar. Lo hacían ayer contra Gailtex y lo vuelven a hacer ahora. Una vez más, la bonus anotada. 3-0, la cuarta ronda debería ser bastante asequible cuando se trata de una ronda eco por parte de Nork. Pero bueno, veremos. Veremos porque la Game Changers viene cargada de ecos por todas partes. Y antes, contra el equipo de Untape, creo que también han metido dos bonus el equipo de Tenstar Nova. Sí, 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 sí. Especialistas totales. Especialistas y con buenos executes. Veremos a ver qué nos depara. Arranca la cuarta ronda, Sergio, bonus. Bonus digo, me gusta, eco. Me gusta el flow de Stormy. Spectre Glass Cannon, como yo hago. Sí, señor. Sin miedo al fracaso. A mí me gusta, Ulises. Spectre y parate. Sí, señor. Joder. De hecho, se afinca en la zona de Juca junto con MRSK, que está con la Shorty. No es mala idea. No es mala idea. Pero también te digo… Bueno, sí, es que creo que a lo mejor pensaba en una Jax, pero por economía no se la podía permitir. Claro. Slicy con el zorro por delante y buscando información. No ha conseguido alcanzar a ver más que a una integrante. Era Rachel que cerraba ángulo, perdón. Kisiu que cerraba ángulo por completo. Y vamos a ver la decisión porque Lirilia quizás se va a jugar en exceso. Le puede hacer pagar la Shorty y la Spectre de Stormy. Se reagrupan para la internada en Juca. El crossfire que está aguantando honor a las maravillas. Las buscadoras por delante esperan. ¡Pozo gravitatorio! Se ha quedado con el en marcha atrás que no puede. Muy y bien. La que limpia la muy primera, bien. Y la magnífica va a acabar también con Everskay. Elizabeth que pone la primera. Se lleva la francesa por delante. Prevalece la jugada rosa. Es un 3 para 4. Jugará el retake Nord. Uf, qué complicado lo tiene Elizabeth ahora. 65 puntitos de vida. Va a llegar ese plante de la Spike. Lo tiene muy difícil el equipo de Noworg. Fatal, que va a entrar rápidamente con el Satchel, con la Serif en mano. Quiere pegar la primera balita, pero finalmente Slice está más rápida. Cierra Rachel, es la cuarta ronda para Tenstar Nova. Y creo que ese pozo gravitatorio que ha activado Stormy ha beneficiado más a Tenstar que a su equipo. Porque sí, no iba a esperar a los buscadores, ¿eh? Iba a entrar, ha esperado por el chupo. Si no hubiera entrado y era una kill gratuita para el equipo de Noworg. Era complicado, porque tenías que tomar la decisión en nada y menos. Va a llegar el primer timeout. Imagino que es de Noork, ahí está. Sí. Noork que pide el primer timeout para poner un poco de freno al partido. Ronda en la que va a tener economía, pero también te digo, como Tenstar Nova meta esta ronda, se va medio partido. Lanzo una pregunta, porque la verdad ahora mismo lo desconozco, si ha habido alguna novedad al respecto o no. ¿Hay liga europea femenina o solo están este tipo de torneos de Ingenieurs? Solo están estos torneos, ok. Ok, ok. Timeout que tiene que afrontar Noork. No recuerdo que tuviesen entrenador, obviamente, era un mix. Claro. Puede que tengan a alguien asistiendo. Pero bueno, por lo menos pueden tomarse este tiempo las jugadoras rusas para establecerse de cara a esta siguiente ronda. Por el momento, mucha calma en las filas de Tenstar Nova, que, bueno, vienen caliente. O sea, han estado en el partido anterior muy ajustado ese mapa de split hasta el overtime para poder cerrarlo. Sí. Y esto les ha venido bien también para entrar con un mental fuerte. Por suerte, 2-0, porque jugar dos mejores de tres el mismo día sabemos lo duro que es. Es una locura, ¿eh? Bueno, a Noworg le está pasando lo mismo. Exacto. También ha ganado 2-0. Es cierto que parece que con algo más de comodidad, aunque el último mapa han estado a puntito, ¿eh?, de irse al overtime. Recordemos que iban, han pasado de un 12-4 a una victoria 13-9 finalmente. Así que el equipo de Oxygen eliminado. Un gran equipo, el de Oxygen a nivel femenino, pero que en esta Game Changers no ha tenido su mejor rendimiento, la verdad. Completamente. Recordemos que el perdedor de este partido, bueno, pase lo que pase, mínimo ya eres top 4, que no está mal. Exacto. Oye, buen posicionamiento. Además que tiene… No recuerdo cuál era… Ay, no. Mira el price pool, porque no tiene mal price pool. El price pool, miramos el price pool. No era mal price pool. Siempre nos interesa el dinero, amigos. Los mira, pempis. Hombre. Eso, 4 para 3. La panoja. Mira, está Lirilia, pues los lereles es lo que nos interesa también a nosotros. Los lereles. Los lereles, que decía mi abuelo. A ver, price pool, 30.000, 30.000 ñoclas. El cuarto se asegura 3.000. 3.000, 4.000 al tercero, 7.000 al segundo y el primero 10K. Pues ahí están peleando por ello. Vamos a ver quién se acaba asegurando el price pool. Slicy, y acabaré aquí con la vida de Stormy. Es un 5, perdón, 4 para 2. Es un 5-0. Solo queda Emerskay, Operator en mano, y la va a perder. ¡Boom! Saca la primera. Le quieren ir por la espalda. A ver qué hace Lirilia. De momento espera, va a fallar la bala. Tiene que utilizar el dash apertura de Slicy. Triple para Slicy. 5-0. Tenstar Nova volando. Y de momento destruyendo el equipo de Noworg, Ulises. Sí, dominio absoluto. 5-0 en el marcador y nos vamos de nuevo a una ronda sin economía para Noork, mientras que mantenga el pulso así Tenstar Nova. Todo pinta de que este mapa podría ser transitorio. Sí.
Bind, a mí lo que más me está preocupando es que, salvo los equipos grandes, G2 Gousen, Gaildex, Tenstar Nova, el resto de equipos tienen muchas carencias en defensa. Ya. Es que en un mapa como Bind, es que como te metan muchas rondas atacando, sí, ya se te ponen problemas. Es que si ayer ya le hicieron un boquete en su momento a Gaildex, claro, que estaba teniendo una defensa exquisita. Exquisita. A las bases era perfecta. Mucho mejor que muchísimos equipos. Ulises, es más, ¿me estás diciendo que esto ya es un 1-0 en el marcador para Tenstar? No voy a poner tampoco el 1-0 porque todavía es pronto. No voy a vender la piel del oso antes, vale, de cantarlo. Pero es muy probable. Es muy probable. Vale, es muy tal probable. Y como va el partido, es muy probable. Y se puede venir la sexta, ¿eh? Va a llegar la separación cósmica. Llegará Klar rápidamente con el Sache. La apertura de Fatal. Le tiran la stun y lo falla todo Fatal. La apertura de Keisu. Ese sí que va a conseguir la baja. Tramos para Lirilia. Llega rápidamente la resurrección. Se va a comer el cable Stormy. Y sigue corriendo. Spectre Glass Cannon. Ya lo sabéis. Va a llegar rápidamente Lirilia para acabar con la vida de Elizabeth. Otra más para Klar. Y se queda tan solo con vida MR Secano por mucho tiempo. Limpieza total. Cierra Slice. Y es una flawless victory para Tenstar. 6-0 en el marcador. Y nos vamos de nuevo full by contra full by. Emerske, que va a intentar. ¿No va a jugar con Operator? Sí. Operator ahí aparece. Finalmente va a jugar con medio chaleco. Voy a comprar el chaleco completo, pero ahora retrocedido, sabiendo que si no, no alcanzaría. Va a tener Operator, que podría ser la clave. Lo que no entiendo. Y quiero ver qué quiere plantear. Y yo lo que no entiendo es por qué Stormy se compra una Spectre Glass Cannon si luego no tienes dinero para un escudo grande. Es una buena pregunta. La Sergio. Verdad. Es una buena pregunta porque encima es jugadora de Phantom. Si me dices, no, juego con Vandal, si le doy la primera bala… Claro, te la juegas a la mocha, hecho. Pero… Pero bueno, con la Phantom… Bueno, como tengas una Phantom al frente… GG, Worldplay, un placer. ¡Oh! Tiene que usar el dash. Menos mal que tenía el dash disponible. Fatal que tira la rumba, se mete dentro de la nebulosa. Era fake, apertura de Fatal. No le sale nada a la jugadora rusa. Kla, que acaba con su homónimo. 5-4 y el perrete que ha mordido a MRSK. Vemos ya directamente cómo está Elizabeth controlando a esta fuente. Cuidado porque le llega la rotación. Muy bien. La cámara la quita rápidamente. Tiene que retroceder Elizabeth, pero tiene el control de jungla. De jungla, digo. De Juca Kla. ¿No te da la sensación de que Tenstar es un equipo mil veces mejor que No War? Solo, con estos pequeños detalles solo, ¿eh? Que sí. Que también me lo ha parecido en el partido anterior. Que Tenstar, G2 Gousen, Guild Guys. Están a otro nivel, ¿eh? Me parecen un. Mira, en Game Changer son un tier 1. Y el resto de equipos, pues, tiempos, pues, hay una diferencia. Stormy, claro, se metió dentro de la nebulosa y lo tuvo muy complicado ante Lirilia. Apertura de Elizabeth, saca la primera. ¡Doble para Lirilia! Es un 4-2 ahora y lo va a tener muy difícil No War. Aguantando Emerski, pone la primera. Slice ha caído, cuidado el muro. Deja dividido. Xiu, que va a tener que quebrarlo. Apertura de Ninu, se excede en tareas sí, se ofensivas. Ha pasado. Emerske le hace pagar, convierte la ronda de un 4-2 en un 2-2. Operator al rite que va a tener que intercambiar. Le han dejado la banda al cerca. Prisión cibernética para poder hacer el cambio de arma. Llega la borrasca rápido con el dash. Cruzado Emerske haciendo la apertura. El pozo gravitatorio preparado para ello. Lirilia que puede tener chupo. La clave. Le hace muy el chupo. Bien. Vemos directamente el pozo gravitatorio. ¡Cierra telones! ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Clack! ¡Que acaba! Kisio firma la baja. Mano a mano. Balas de pintura. Retiene. ¡Clan el pick! ¡Y 3K magnífico de Clack! Francia se impone sobre Rusia. ¿Sí? 7-0 al marcador. Golazo de Karim, ahí está. 7-0 en el marcador y ronda patrocinada exclusivamente por Lirilia y por Kla, ¿eh? Las dos jugadoras han sacado la ronda al frente, una con la doble más el chupo, la otra con la triple más cierra telones y balas de pintura. 7-0 en el marcador, se viene una nueva eco por parte del equipo de No War y Stormy, que bueno, sigue con su estrategia particular de la Spectre Glass Cannon con esta Astra, con la controladora ganesa. Ulises, ¿esto podría ser el primer 13-0? Podría serlo. Podría serlo, perfectamente. Podría serlo perfectamente y no me extrañaría. Pero bueno, veremos a ver. Vamos a confiar un poco en Nork. Algo tienen que demostrar. Bueno. Hasta aquí. ¡Ninu! ¡Madre mía! ¿Cómo salía? ¡Ninu! Perfecta jugada para sacar el 2K. ¡Stormy! Oh. Se la juega Aldo, lo pone en la primera. Bueno. Ninu que firma el 3K. Refrag magnífico de la francesa. Y ahora en este 4-2, la octava ronda, la vuelta de la esquina. Fíjate en Cypher, fíjate en Rachel. Saca la primera y la doble también. 8-0. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! No está teniendo No War ningún tipo de oportunidad. Tenstar Nova se les están comiendo con patatas. Sergio. Dime, sé Ulises. Que es una locura y es pasarse. A ver, dale. Pero me gustaría mucho que las balas fuesen a través del portal también. O por lo no, menos, no, no, si no, no lo hacen,
Me molaría que hubiese un personaje cuyas balas potenciadas pudiesen ir por el portal. Me parecería una flipada. A ver. Que empiezas. O sea, viene Juca, disparas a través del portal. Sí, Juca, lo que te has fumado tú, Ulises, para decir eso. Cuatro balas. Fua. Me fliparía. Setup de doble operator, Para la dupla de duelistas del equipo de Nowhere. Pues tanto para MRSTK como Fatal. Le va fatal. ¿Tú crees? Por el momento le está yendo fatal. Bueno, es la primera vez que sacan la setup de doble operator. Bueno, ahora ya solo queda un operator. Solo queda un operator. Vaya por Dios. Fatal movimiento por parte de NSK. Sí, se lo recalcaba su Raze. Fatality. Y este 5 para 4 parece que van a buscar internada en el side A. A la espalda progresa rápidamente Stormy. Pero cuidado, porque como tiene un cable. Una tempestad viene la entrada por parte de Tenstar Nova. Tiene un cable, ahí Astra. Va a llegar ese cierra telones. A ver si consigue acabar con la vida de alguno. Ahí está. Fatal. Consigue acabar con la vida de Rachel. Es un 4 para 4 ahora. Llega Stormy por la espalda. Quiere sacar kill. Ahí está. Consigue sacar la primera Stormy. Otra más para Fatal. Es un 2 para 4 ahora. Triple para Fatal. Cierra Stormy. Primera ronda para Nowhere. Antes hablamos del 13-0. Antes anota la primera Nowhere. Fatídica decisión por parte de Tenstar Nova, que no ha estado acertado. No han vendido por completo la espalda. No tenían su centinela para garantizar la información con un cable. Esta ronda es una fatalidad, Ulises. Es una fatalidad. Pero bueno, oye, anota la ronda, ¿no? Pone la primera, 1-8, dando un poco, un rayo de esperanza. Y fíjate cómo han probado el doble operator. De normal lo tenía MRSK. Esta ronda han visto que MRSK no le ha sacado réditos y que se lo ha sacado fatal. Y por lo tanto, el operator para Raze. Me parece bien. Ojo, ahí está, tirando Kla, como diría Melendi. Mi rumbita para tus pies. Va a llegar ahí un choque de rumbitas. Kla, de momento esperando, llega rápidamente. Esas balas de pintura perretura de Fatal. Y Kla acaba con su vida en el duelo de Raze. Y MRSK acaba con Lirilia. 4 para 4. 4 para 4. El Operator ya ha caído en la defensa. Cuidado con los errores que está cometiendo Operator en mano a las rusas. El satchel de contención. Por si ustedes estuviese cerca y poder escucharse a alguien en yo la creo, zona. Y también sobre todo intuyo que para tratar de destruir un cable hipotético de Cypher, ¿no? En una defensa en B. Un cable en Juca. Y Siu, que estaba saltando. ¡No saltes! Cibernética. Localiza Slicey. Que delata mucha información, porque por el momento hay tres jugadoras en B. Empieza a ganar información Elizabeth en larga. Presiona hasta fuente, podría iniciar rotación y claque podría ser el fake. Entra rápido con el Sachel, le da caza a MSK. Ninu con el res para Liliria. Van a hacer la internada en el side A. Esta no se la espera en el muro de por medio para buscar rápidamente el plante. La de la beta. Apertura, separación cósmica. Ninu justo instantes antes de que la separación cósmica dividiera el mapa. Acababa con el centinela rival. 4 para 3. Alrite Nord. La jugada de la beta, amigos. Sigue surtiendo efecto. Mal salto ahora por parte de Elizabeth. Va a llegar rápidamente ese pajarito. No va a pillar, lógicamente, porque tiene la separación cósmica de por medio. MRSK limpiando ahora esta zona de lámparas. De momento no va a vislumbrar a ninguna jugadora del conjunto francés. Va a llegar rápidamente una nueva separación cósmica. Es la nebulosa. Llega también la stun. Es la Isi, que ahora mismo no se puede mover. Aguantando detrás del muro. Llega rápidamente el vendaval. Pone la primera. Quiere sacar la segunda. La corrección de la merilla, pero no va a poder finalmente. Elizabeth, que acaba con su vida. Tocando el spike en primera instancia. Lanzando las bolas desde la zona de corta. Es una kill para Lilidlia, que consigue acabar con la vida de Elizabeth. 1 para 3 ahora, lo tiene imposible Stormy, le van a tirar la prisión cibernética, cierra Rachel finalmente, es la novena ronda ya para Tenstar Nova desde el ataque. 9-1 dominante en el marcador, magnífico rendimiento de Tenstar Nova y una vez más, otra vez la misma jugada de Rachel una junto con Lirelia. Más. Y es ese doble lurqueo cuando hacen el plante, siempre buscan un camino alternativo esto para cierto. Siempre garantizar la ronda. Lo hacen en Haven, lo hacen en Austin, lo hacen en todos los mapas. Y parece que todavía no han sabido leerlo. Está llegando un poco de brisa, ¿no? Un poco de este aire, sí. ¿No? Que se genera en el algo mar, caribeño. La costa. Un poco sí, caribeño. Sí. Veo tumbonas a lo lejos. Veo un poco de brisa ya, Ulises. No sé qué te parecerá a ti. Igual en 15 minutos lo vemos ya en pantalla. Es posible, incluso con la pausa de por medio. Vemos ya directamente cómo Rachel está aguantando. ¡Pone lo primero! ¡Aterriza a las dos! ¡A mí no me vueles! ¡A mí no me vueles! Rachel que le da un sopapo y se baja a las dos. Y es un 1 para 4. Oh, y sola la rusa que no tiene chance. Se la hace Rachel, última ronda para Tenstar Nova. Rachel jugando a las mil maravillas en el día de hoy. Jugó de Rachel, muy inteligente ahí utilizando esa doble prisión cibernética. Saltaban tanto con Satchels como con Vendaval. Y aún así no han conseguido acabar con la vía de la centinela francesa. Aquí lo estamos viendo. La primera, la segunda, tiro al plato de Rachel. Luego se quitaba el sombrero para dar toda la información. Y cerraba finalmente Rachel acabando con la vida de la jugadora rusa. 10-1 en el marcador.
Y Ulises, es que de este partido, de este mapa, ¿qué vamos a decir? Si es que no hay nada que decir, es una paliza. Rachel estaba haciendo espectáculos. Se ha quitado el sombrero y ha empezado a recaudar. Es verdad. Venga, va, una monedica. Una monedica que mira el juego que os acabo de brindar. A ver si el jefe le sube el sueldo. Última ronda antes del cambio de mando. El Operator que regresa a manos de Merske. Modo Carlos Sainz, ¿eh? Smooth Operator. Ahora mismo MRSK. Ay, 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 ay. Ulises. No sale nada. No le sale nada, Ulises. La undécima ronda sentada. Mi rumbita para tus pies. Stormy aguantando la rumba que viene, localiza el rifrack que lleva de Nunu. Perfecto para brindar así. Un 4 para 2. Rachel en el ¡qué paliza! ¡Rachel! ¡Qué locura! 11-1 al cambio de bando. Tremendo dominio de Terpstar Nova. Bueno, se ha quedado buen tiempo, ¿no? Hoy. Sí, la verdad, ¿qué tal la familia, Ulises? Muy bien. Por hablar de algo, es ¿no? Por lo de lo que pueda hablar. ¿El qué? Es el cumpleaños de mi cuñado, así que a lo mejor están celebrando. ¡Ah, qué bien! Bueno, tú parece que vas a ir pronto a este ritmo. Te vas a poder cenar con ellos al final, como esto no, siga así. No, porque casteó el tercer mapa, el hipotético tercer mapa. Bueno, no sé yo si va a haber tercer mapa, Yo Ulises. Tampoco lo sé, pero hasta que no acaba el segundo estoy aquí, igual. Eso es verdad, eso entonces, es verdad. Hipotéticamente no voy a ir. Eso es verdad, bueno. Bueno, podrías llegar, ¿no? Si en el segundo mapa también es como este, a las 10 estás en casa, tío. También puede ser que metan 12-0, salgo y cuando llego, de repente han empatado y tengo que volver. ¿Te imaginas? Sería increíble, tío. Sería increíble. Además, Uri ya me ha dicho, no te cubro, que te den gilipollas. Es verdad. Yo me voy a ver el chat de Kakuka. Además, 1-11 en el marcador. Es que claro, Uri es un traidor. Uri no nos da viewers. Uri no nos da dinero. Muy mal, Uri. Uri solo llena sus luego, bolsitos. Luego, a fin de año, solo piensa en los dólares y no nos da dólares, Uri. Ah, espectacular. Es lamentable. Cuidado con la cámara de Rachel porque acaba de localizar Ulises, a la jugadora. ¡Ulises! ¡Pistolas y estamos dentro! Ahora mismo soy de Nowork. ¡Pistolas y estamos dentro! Pobre, ¡pipas y dentro! Pobre Nowork, ¿eh? En un 3 para 5, pipas y adentro. Venga, ¡pipas va. Y estamos dentro, chicos! Encima han visto a Stormy. Vaya tempestad, le está cayendo a las rosas. 5 para 3. Rotación por mercado. No, luego viene la clama después de la tormenta, Ulises. A mí no me iré Lilies. No. Ni nulo haré. Como sigas así, te van a hacer slice en el sueldo. Vale. Que su. Estamos fatal. Está siendo una fatalidad. Como esto sigue así, ninguno de nosotros va a poder salir de esta, Ulises. Ninguno de nosotros. No. Fatal. Como nosotros que estamos. Internada rápida de la rusa. ¡Ninú! ¡Ninguno de vosotros va a entrar aquí! Ahí está. Magnífica jugada de las francesas. Bueno. Las galas que ponen el 12-1 con un flawless victory. Y parece que todo se puede decidir teniendo que forzar las rusas para salvar un partido con 11 puntos de mapa. Al ritmo suena la marsellesa, ¿no? Ahora mismo en el mapa de Vine, porque, bueno, territorio francés, amigos. 12-1 en el marcador. Y esto que está visto para sentencia. Un mero trámite. Y esto lo que nos demuestra es que TenStar es posiblemente el mejor equipo femenino en este mapa. Es muy posible. No sé, no he visto a G2 Ghost en cómo lo juegan, pero al menos en este partido están siendo los mejores. Contra Guild fue ajustado. 18-16 terminaron. Merecían ganar cualquiera de los dos, así que sí, TenStar Nova es uno de los mejores equipos femeninos de este mapa, seguramente. Ahí está. Mi rumbita para tus pies, que no va a detectar a nadie. ¡Doble apertura! ¡Doble para Fatal! Y esto es malísimo. Para el equipo de TenStar han utilizado ese doble teleport. Llega la rumba, contestan con las balas de pintura el punto de Vesta libre. Y Ninú acaba con la vía de Keisu. ¡Cuidado! ¡Ah, por Rotan! Mucho portal ha tomado. Anticipan la qué? Rotación. Las rusas que ya estaban descorchando el champán. Y se ha enterado TenStar y no se lo va a poner tan sencillo. ¡Hoy! Bueno, claro que vuelven. ¿Estaba de libre Ulises? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿La van a escuchar? ¿Tienen que no, no la han escuchado, no la han escuchado. Porque se compró unos cascos, porque el sonido llegaba. Pues menos mal. Mucha comunicación, ¿eh? Menos mal que no la han escuchado porque… Pero, a ver… Bueno, y acaban… Ninú que viene rápido. Es el Tour de France. Ninú que se encuentra… ¡Saltando! El Tourmalet es lo que están pasando ahora. Porque, madre mía, qué ronda. La Flash, que menos mal que no la estalló porque solo iba a cegar a sus compañeras. También un poco vipiri-vapiri, ¿eh? Elizabeth, que están las dos compañeras en el site y les tira una Flash. Sí. En plan de… ¡A que te ciego! A ver qué hace Lirilia junto con Kla. Doble Spectre. Nebulosa.
Kla que no tiene satchels, pero va a entrar Kla. Kla claro que va a entrar. A ver cómo lo hace Kla. Apertura. Se enfrenta contra las cuatro jugadoras de Noworg. Triple ya para Fatal. Tan solo con vida Lirilia, que lo va a tener muy difícil. Bueno, hay alguien que ha ido a pescar, pero finalmente Stormy consigue pescar en Río Revuelto. Segunda ronda para Noworg, que anotan la forzada. Forzada y salvan el primer punto de mapa de 11. Primer punto de mapa que consigue salvar Noworg en la elección del equipo rival. Han evitado que Tenstar Nova descorchar el champán. Por el momento, nos vemos ya directamente a una nueva ronda en la que la economía por parte de esta ronda debería estar mermada. Así que aparentemente va a ser ronda Pocket Buy contra un aparente bonus por parte de Noworg, que ganando esta ronda se ven obligadas a tirar lo que les quede y comprar lo que puedan. Porque... totalmente. ¡Uy! Utilizan el teleporte, llegará el slow, las flashes, es un fake increíble. Y van a acabar en A, ¿eh? Muy inteligente las rusas ahora. Cuidado porque están esperando igualmente las rusas para acabar en A, no se han comido el fake de, y hay tres jugadoras en la zona de B. Muy listas ahora las jugadoras de Noworg. Toma. Localiza Slicy. Pero... Slicy que trajea por completo las rusas. ¡Qué balones! La madre patria ha caído. Y en este 5 para 3 lo tiene muy complicado Noworg. Ojo que era una eco, ¿eh? Ojo que era una eco y ya han recuperado dos armas. Slicy llegará por la espalda. Llega el plante de la Spike. Esto que se puede terminar de un momento a otro. Juega agresivo Elizabeth. Finalmente va a caer a manos de Lirilia. 4 para 2. Ahora, Ulises, cántamelo tú, porque esto se va a acabar. 2 para 4 complejo. La flash en la carrera. Oh. Es que no puede hacer demasiado. Oh. Creo que buena primera Lirilia, que remata. 13-2 al marcador. ¡GG! Victoria de Tenstar Nova, que se impone 1-0 en Bind, 1-0 en casa. Y da el primer paso adelante, barriendo por completo a los rusos. Ha sido muy fácil, Ulises. Ha sido extremadamente fácil. Recordemos que sí, era la elección del equipo de Tenstar, pero sí, un poquito más. Esperamos un poquito más del equipo de Noworg y una, bueno, paliza clamorosa. Valorant Masacre ha sido este mapa, que no lo hemos dicho. Valorant Masacre. A ver, Valorant Masacre, yo me quedo con Valorant Champán, porque como son francesas, me mola más. Bueno, vale. Valorant Champán. Me gusta, Valorant Champán. Valorant Champán. Descorchado. Nos gusta el Valorant Champán. Bueno, oye, bien jugado por parte de Tenstar Nova. Ya decíamos que tenía muy buen bind. Uno de los mejores bind de Europa, por no decir casi, te diría yo el mejor, ¿eh? Muy buen equipo. Sí, lo han jugado realmente. Rachel ha jugado muy bien lurkeando con ese Cypher todo el rato, ¿eh? Sí, y mira que Rachel no estuvo muy acertada. No me gusta mucho la composición con Cypher porque o sea, ni siquiera lo rentabilizan para evitar que les lurkeen por la espalda y se las comen igualmente. Entonces, no sé, hay cosas como que me chirrían, pero aún así consiguen éxito porque lo juegan muy bien. Claro. Tienen buenas entradas, el lurkeo que hacen después del para el postplan les funciona. Me gusta. Sí, es que a lo que decimos, ha jugado muy bien el equipo de Tenstar. De hecho, que es que bueno, ha sido un 13-1, poquito más, un 13-2. Parece al final, no sé, poquito más que decir la verdad de este mapa, pero a nosotros nos dicen que podemos hacer una breve pausa y volvemos enseguida, así que lo dicho, hacemos una pausa y volvemos. Hasta ahora, cracks, besazo. Pues